Hola curiosos, Volver al futuro o Regreso al futuro es una exitosa película estadounidense. Esto lo validan los múltiples premios que tiene, uno de estos un Oscar a la mejor edición de sonido. Y era de esperarse, ya que con su increíble historia logró ser posicionada como una de las más vistas de la época en muchísimos países. CurioTops presenta 8 actores de Volver al futuro y cómo lucen en 2022. Michael J. Fox hizo el papel del protagonista de la película, Marty. Bienvenido a mi experimento, es el importante, el que he esperado toda mi vida. Es un auto de DeLorean, ¿qué le hizo? Ten paciencia, Marty, tendrás respuesta a todas tus preguntas. Ahora, por favor, filma. Es un exactor canadiense-estadounidense, ocasionalmente cantante y músico, con una extensa carrera en el cine y la televisión. Su camino empieza a finales de los 70, cuando decide dejar su natal y mudarse a Los Ángeles para darle inicio a su trayectoria. Fox ha trabajado en producciones como Spin City y Family Ties, aunque desde el 2000 se dedicó principalmente a ser actor de voz. Michael nació el 9 de junio de 1961, y así es como luce a sus 60 años de edad. Christopher Lloyd se encargó del Doc Brown. Es un actor estadounidense. Durante su carrera ha participado en muchas producciones, como The Addams Family, en la que interpretó a Fester Adams, y también actuó en Quién engañó a Roger Rabbit, además de muchas otras producciones por las cuales ha ganado diversos reconocimientos. Es principalmente conocido por su papel en esta película, y aparte de esto, también se ha desempeñado como actor de voz. Christopher nació el 22 de octubre de 1938 y tiene 83 años, así es como luce en la actualidad. Lee Thompson se encargó del papel de Lorraine. Es una actriz, productora de televisión, directora de cine y además bailarina estadounidense. Estudió danza siendo niña y a la edad de 14 años empezó a bailar profesionalmente. Lee además ganó becas para varias escuelas de ballet clásico, pero las lesiones y alguna que otra crítica le hicieron abandonar la danza y comenzar su carrera como actriz. Se trasladó a Nueva York a los 20 años y realizó varios anuncios para Burger King. Nació el 31 de mayo de 1961 y así es como luce a sus 60 años de edad. Crispin Glover en la película es George. Es un actor de cine, pintor, cineasta, escritor, músico y coleccionista. Su carrera comienza en 1978, cuando consigue un papel en la obra teatral Sonrisas y Lágrimas. Posteriormente, apareció en varios anuncios publicitarios. Su primera película fue en 1983, titulada Mi Autor. Además, también participó en varias series como un adolescente, incluyendo a Happy Days y Family Ties, esta última junto a Michael J. Fox, con quien ya había aparecido en el telefilme de comedia High School USA. Crispin nació el 20 de abril de 1964, y así es como luce a sus 57 años. Thomas F. Wilson hizo el papel de Biff Tannen. Es un actor, comediante, escritor, músico, pintor y actor de voz estadounidense, conocido principalmente por trabajar en esta película. Nació el 15 de abril de 1959 y así es como luce en la actualidad. Claudia Wells se encargó de Jennifer Parker. Es una actriz estadounidense. Su carrera inició cuando se mudó a San Francisco y después de algunas interpretaciones en series de televisión, saltó al estrellato con Volver al futuro. Lamentablemente, a causa de que su madre fue diagnosticada con cáncer, no pudo continuar con su papel para las secuelas de la película. Claudia nació el 5 de julio de 1966, y así es como luce a sus 55 años. James Tolkan interpretó al señor Strickland. Es un actor estadounidense, es más conocido por interpretar a personajes que tienen alguna autoridad, como policías, profesores o directores de escuelas, como fue en esta película. Nació el 20 de junio de 1931, y así es como luce a sus 90 años. Mark McClure hizo el papel de Dave McFly. Es un actor estadounidense. Además de trabajar en esta exitosa producción, también actuó en la primera película de Superman. Y eso no es todo, ya que fue el único actor en interpretar el mismo papel en Supergirl. Mark nació el 31 de marzo de 1957
y así es como luce a sus 64 años de edad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Síguenos en las redes para que estés al tanto de todo lo que hacemos. Y recuerda, curioso, en CurioTops te contamos de todo. Hasta luego.